Deportivo como Carro Deportivo. Bienvenido a un nuevo programa, un nuevo video, pero esta vez traigo sorpresa. Resulta que unos amigos me han llamado para algo extraordinario, algo novedoso que se va a hacer. Se trata del chirrín. ¿Usted sabe lo que es un chirrín? Pues sencillamente el chirrín es una moto que se le quita toda la carrocería para liberar peso, porque a menor peso, mayor velocidad. Pero esta vez les voy a mostrar un chirrín eléctrico y un chirrín de combustión interna. ¿Quién va a ganar? ¿Qué usted se imagina? Usted dice, vamos a verlo, se los voy a mostrar. Aquí tengo un chirrín eléctrico que lo voy a mostrar. Cómo se le ha quitado los guardafangos, cómo se le ha quitado todo lo que pesa, todo lo que no es necesario, sin que impida la seguridad del piloto. ¿Sí? Aquí lo tengo, se lo voy a mostrar. Esta es una de las motos que va a hacer el ejercicio de velocidad esta tarde. Es esta una de las motos. Ya vimos que estábamos cambiando motor, ya vimos que estábamos mejorando cables, ya vimos que estábamos mejorando algunos componentes electrónicos, pero el resultado lo vamos a ver en la pista. Hoy voy a invitar a un amigo que es mecánico, se ha hecho un buen mecánico de motos eléctricas y yo quiero presentarlo acá a Vladimir Riesgo. Vladimir Riesgo tiene mucho conocimiento, tiene mucha información sobre estas motos eléctricas, que básicamente tiene tres componentes importantes, digamos como los carros: motor, caja y diferencial. Pero aquí va a ser batería, caja reguladora y motor. Vladimir, yo quiero que me comente qué se hace básicamente para que una moto eléctrica pueda aumentar su potencia, su rendimiento, su velocidad. Bueno, Andy, como tal, primero que nada, cuando se va a hacer este tipo de ejercicio con estas motos, lo primero que es necesario la batería para la entrega de la corriente como tal. ¿Una buena batería? Una buena batería. ¿Qué es para ti una buena batería? ¿Amperaje, voltaje? Amperaje, para mantener el mismo voltaje de la moto. ¿Qué significa? ¿Que debe tener más amperaje? Más amperes, exactamente. Que es lo que da la fuerza como tal en la moto. Mientras más amperes, más fuerza en la moto. Más fuerza. Sería siendo el tanque de combustible de un carro. El amperaje. Exacto. ¿Y el voltaje? El voltaje es el básico, es la corriente como tal de la moto. Que no se altere en este tipo de ejercicio con esta moto. Digamos, una moto de 12 volts. Exacto. No, 12 volts no. 12 volts sería solamente para las luces, música, esas cosas. Y los 72 volts viene siendo para el funcionamiento del motor. 72 volts. Exactamente. Eso es una línea de voltaje que siempre se va a mantener. ¿Qué pasa? Con esta mecánica se corre así, para que se mantenga lo de fábrica, que es como viene fabricada ella, 72 volts. Pero hay otros tipos de mecánica que ya parten más voltaje, más entrega de corriente. ¿Qué velocidad promedio se alcanza con este el amperaje que me citabas, que era cuánto? 60 amperes. Con 60 amperes, 72 volts. ¿Qué velocidad promedio? Esta liga como tal es la liga de los 72 volts. Y velocidad alcanzada hasta ahora en esta liga, 152 kilómetros. Ya, muy bien. Hoy vamos a hacer en el tramo de 0 a 400, que es lo más importante, ¿sabes? Hoy vamos a hacer una prueba de velocidad con una moto de combustión interna. Con una moto de combustión interna preparada también. Que está preparada, que también se le llama chirrín. Exactamente. Porque también está desarmada, solamente está en el cuadro. Y tiene una maquinaria potente. Muy ¿Qué potente. Consideras tú? ¿Qué adelanto puedes dar? ¿Qué vaticinio? ¿Qué tú crees que vamos gana? A pelearnos ahí, porque en la salida estamos fuertes y vamos a pelear, sobre todo en la salida. Ya. ¿En qué distancia vamos a hacer la prueba? 0 a 400 metros. 400 metros. De 0 a 400 metros. De 0 a 400 metros. Exacto. Pero bueno, tú puedes decidir, eléctrica, combustión, ¿qué me dices? ¿Qué tú me dices? Yo quiero escuchar que... Vamos por eléctrico. ¿Tú crees que gana la eléctrica? Sí, eléctrico. Lo vamos a ver en la pista. Exacto. Estoy muy contento que me haya invitado a este ejercicio. Es un ejercicio, pero no se olvide que es un ejercicio donde en la pista somos rivales, pero en la vida somos siempre amigos, mecánicos, pilotos, apasionados del automovilismo, del motorismo. Bienvenido. Seguimos, no se vaya que seguimos con más. Como moto deportiva, y aquí estoy con Macho, un buen amigo del motor que ha participado en nuestros eventos, pero sobre todo desayuna moto, almuerza moto, merienda moto, todo es con moto. Ya les presenté la moto eléctrica chirrín. Este es el chirrín de moto combustión. Como usted puede ver, puede apreciar, chirrín
es la moto que se desarma y solamente se le queda la estructura y todo lo necesario para que la moto esté segura para presentar un arrancón, para hacer un ejercicio de velocidad. Pero este chirrín es marca, el motor, la unidad es marca Yamaha 125cc. Una Yamaha 125cc. YZ. La modelo es YZ, Yamaha YZ 125cc. Es una motico que ahora vamos a hacer un ejercicio con el chirrín eléctrico. Ajá. ¿Qué consideras tú? ¿Quién tú crees que gane? Bueno, para mí me voy en la combustión. ¿Pero va confiado o puede ser que? Yo voy confiado. ¿Vas confiado, seguro? Sí, confiado. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahí. Si no voy al seguro, no la he hecho. Ahora, todo puede suceder, pero si no voy al seguro, no la he hecho. Muy bien. Bueno, lo principal es que yo quiero mostrar la iniciativa, el ingenio, la pasión también que pasa por la sangre de nosotros cubanos sobre las ruedas, sobre los motores, ¿sí? Y yo sé que tú eres una persona apasionada por los motores. La velocidad es algo grande. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos y hacemos el ejercicio? ¿Te parece bien? ¿Está lista la moto? ¿Está lista tú? ¿Estamos listos nosotros? Entonces nos vamos para allá. No te vayas, que esto se va a poner bueno. Vamos a lograr el objetivo esta tarde. Vamos a ver, vamos a rodar, vamos a la pasión, vamos a divertir. Esta tarde hay una muestra eléctrica y combustión intensa. Activo como moto deportiva. Aquí estamos en un escenario donde tenemos muchos apasionados de las dos ruedas. Esto que usted va a ver ahora es sencillamente un ejercicio, una afirmación que queremos mostrarle a usted cómo funciona el ingenio cubano para la preparación de un chirrín. Nosotros queremos que tú sepas qué cosa es un chirrín. Un chirrín sencillamente es una moto desarmada para un ejercicio. Ese ejercicio lo vamos a hacer ahora por un modo preparativo, sin ningún riesgo, con todas las condiciones, pero es solamente para que usted vea cómo funciona. Esto que usted va a ver ahora no es real, es preparado, es una afirmación para que usted conozca sobre la cultura del motorismo acá en Cuba. No se vaya, no se lo pierda, le va a gustar. Recuerde darle like, toca la campanita y suscríbete. Aquí tenemos un carpati. Generalmente le estamos, hay una categoría de carpazuki, significa que es una moto carpati. Fíjate, mira, esta moto que está original de fábrica, pero le insertan un motor, una maquinaria, una unidad más moderna, digamos, de Suzuki E100, de Suzuki 110, pero esta está de fábrica. Cuando usted oye un carpazuki, se trata de un carpati o una moto de Suzuki. Y aquí tenemos dueño, ven acá, amigo. ¿Qué tiene que decirme de este movimiento? Aquí todo bien, bien planeado, estamos aquí con ningún riesgo ninguno. Y los dos motores, como quien dice, para ver cómo generan en Cuba las cosas. Lo mismo en moto chirrín y en moto eléctrica. ¿Y qué te gusta a ti más, la eléctrica o la eléctrica? Ganamos al seguro, está al seguro. ¿El seguro que la eléctrica? ¿Vienes a apoyar la moto eléctrica de aquí? Ganamos al seguro. Pero la tuya de combustión. Pero eléctrica al seguro y la otra no gana. Así estamos, con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Y ya lo vas a ver, te va a gustar este. Yeah.
cualquier cosa podía pasar. No se podía apostar ni por eléctrica ni por la combustión interna. Cualquier cosa podía pasar. Hay sorpresa, había sorpresa aquí en la pista. No se olvide que solamente es un ejercicio de demostración, de habilidad y destreza. En el disfrute de esta filmación, de este programa, de esta muestra de lo que es un chirrín eléctrico, un chirrín de combustión interna, tuvimos la dificultad que es de combustión interna, sufrió una avería. Pero ya usted conoce qué significa un chirrín en Cuba, ya usted conoce qué es capaz de hacer el cubano con dos ruedas. Es una pena que así despedamos este video. Si te gustó, si estás apasionado con estas motos, si quieres conocer más sobre este tema, entonces suscríbete, toca la campanita y sigue con nosotros.